plantar viviendas, escuelas, centros de salud y apoyar a los damnificados. Esto es lo que ofrecimos y vamos a cumplir en la mente de muchos, en la conciencia de muchos, está la interrogante y la duda sobre si vamos a cumplir los compromisos. Lo mencioné el día de mi toma de posición, que un joven se acercó y me dijo: usted no tiene derecho a fallar. Y yo respondí: no voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo. Soy consciente, como ustedes, que son muy altas las expectativas. Los politólogos, publicistas, hasta me han recomendado de que empiece a hablar de bajar las expectativas, porque si no, va a haber decepción. Yo no quiero bajar las expectativas, voy a subir el trabajo del gobierno en beneficio del pueblo. No es fácil, es complejo, porque ya ni hablar de cómo dejaron el país, pero tenemos mucha fuerza de voluntad y es muy fuerte nuestra cultura, nuestras culturas. Siempre ha sido la cultura de México la que nos ha sacado adelante. Por la cultura de los pueblos es que hemos salido airosos, hemos salido triunfantes, nos hemos puesto de pie ante calamidades de todo tipo, inundaciones, terremotos, hambrunas, malos gobiernos, corrupción, y siempre por nuestras culturas salimos adelante. Ahora vamos a salir, nos vamos a levantar, porque tenemos también muchas cosas a favor. Repito, lo principal es la fortaleza cultural de nuestro pueblo. Tenemos también a nuestro favor el que hay en nuestro querido México muchos recursos naturales, muchas riquezas. A pesar de que han saqueado a México por siglos, todavía hay muchos recursos naturales. Hace poco, un alto dirigente político me decía: ¿y cómo le vas a hacer? Le digo: voy a apoyarme en la gente, y como él es de otro partido, aunque lo respeto como respeto a todos los militantes de todos los partidos, le decía: fíjate lo que son las cosas, nos va a salvar la obra de los gobernantes posrevolucionarios, que después de el porfiriato, que duró 34 años,
vino el movimiento revolucionario, movimiento por la justicia que encabezó Emiliano Zapata y otros dirigentes sociales importantes, y el movimiento por la democracia que encabezó un hombre bueno, apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Y hubo mucho sufrimiento porque fue una revolución, la tercera transformación que ha habido en la historia de nuestro país. Perdieron la vida 1 millón de mexicanos. Pero no fue en vano todo ese sacrificio, porque una vez que pasó el periodo violento de la revolución, desde los años 30 hasta los años 80, nuestro país creció al 6% anual, y en ese periodo de 40 años, después de la etapa violenta de la revolución, se construyeron ferrocarril, vías para el ferrocarril, se construyeron presas, carreteras, universidades, y esos gobernantes, a pesar de que algunos no eran del todo honestos, no se atrevieron a entregar los bienes que eran del pueblo, que eran de la nación, como sucedió en este periodo llamado neoliberal, en estos últimos 35, 36 años. Bueno, no se atrevieron a entregar el petróleo, ni la industria eléctrica, ni las tierras, ni el agua, ni las minas. Fueron respetuosos de los bienes del pueblo. Llegan los neoliberales y empiezan a trasladar lo que era del pueblo, lo que era de la nación, a particulares. Pero como una bendición o por fortuna, estaban saqueando. Es como el que entra a robar a un banco y está llenando de dinero las bolsas, los costales, los sacos, y entonces suena una alarma y ya no se pueden llevar todo. Pues eso fue lo que pasó. A partir del día 1 de julio de este año sonó la alarma y ya no se pudieron llevar todo. Y con lo que nos dejaron, con eso vamos a sacar adelante al país. Aquí les podría poner nada más el ejemplo del petróleo. No le dio tiempo de firmar contratos y entregar todo. Nada más les alcanzó el tiempo para enajenar, entregar el 20% de todo el potencial petrolero de México. De modo que ahora, con lo que tenemos, vamos a sacar adelante a nuestro país. Y lo mismo en la industria eléctrica. Y lo mismo en los ferrocarriles. Todo eso nos va a ayudar. Y nos va a ayudar mucho, mucho, el no permitir la corrupción. Por ningún motivo. Ahora sí que me canso ganso. Se va a acabar la corrupción. Y no va a haber necesidad, por eso, de aumentar impuestos, ni de que haya gasolinazos o de endeudar al país. Vamos a manejar el presupuesto con honradez. Este sábado vamos a entregar ya el presupuesto, el proyecto de presupuesto,
al Congreso, a la Cámara de Diputados, que es la Cámara encargada por ley de aprobar el presupuesto. Y estamos contemplando ya en ese presupuesto que haya dinero suficiente para atender las necesidades de nuestro pueblo. Ya en ese presupuesto va a haber dinero para apoyar a los damnificados. Por eso, Román Meyer, que es el coordinador de este plan por parte del gobierno federal, ya ha dicho que se cuenta con el presupuesto para empezar a trabajar en Jojutla, darle continuidad a lo que ya se inició y que se rehabiliten, se mejoren, se amplíen, se construyan las viviendas que se requieren. El encargado del programa de vivienda es el arquitecto David Cervantes, que les comento, trabajó conmigo cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y tengo el orgullo de que en ese periodo llevamos a cabo alrededor de 150 mil acciones de vivienda. Se construyeron 1,000 unidades habitacionales. Y no era con crédito comercial con altas tasas de interés. Eran departamentos que costaban cuando mucho 100,000 pesos a pagar a 20, 25 años sin intereses. Si hicimos eso en la Ciudad de México, claro que vamos a hacer todas las viviendas que se necesiten a los damnificados de nuestro país. El encargado, repito, de este programa, el arquitecto David Cervantes, va a estar aquí en Jojutla y en todas las comunidades de Morelos para que ese programa se lleve a cabo. Lo mismo en la rehabilitación y construcción de las escuelas. Incluye este programa, que es integral, la reparación, construcción de centros de salud donde se requieran hospitales. Incluye también el levantar, reconstruir los templos, las iglesias, que son patrimonio cultural. Y vamos a que se haga con el trabajo de la misma gente. Se van a pagar buenos salarios a los trabajadores de la construcción para que haya empleo, que se logre un efecto multiplicador, que se hagan las obras, que se dé empleo y que el dinero quede en los mismos pueblos para que se reactive la economía. Yo voy a estar pendiente con ustedes, voy a estar viniendo a Morelos. Ya les puedo decir que voy a visitar de nuevo Morelos el día 12 de enero. Voy a estar en Ayala, porque no puedo estar siempre en los mismos pueblos. Pero vamos a estar en Ayala y ya en un mes vamos a evaluar cuánto se ha avanzado aquí en Jojutla y en los otros pueblos. A partir de ahora, ¿cuánto
hemos avanzado en un mes y así, si es necesario, cada mes voy a estar en Morelos, evaluando. Ya se está haciendo también un censo para todos los que van a recibir apoyos del gobierno, un censo para el bienestar, para los damnificados de siempre, porque son como dos grupos de damnificados, los damnificados de los sismos y los damnificados de la pobreza, que son también millones, desgraciadamente, en nuestro país. Bueno, ya entrando el gobierno, empezamos a entregar los apoyos a adultos mayores que van a recibir el doble de lo que reciben en la actualidad. ¿Para qué se está haciendo el censo? Para que todos estos apoyos sean personalizados. Va a haber una tarjeta. Ya nada de intermediarios. No se va a aceptar eso de que soy de la organización independiente Plan de Ayala y dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar. No, ya. Lo que diga mi dedito. Que soy de la antorcha mundial, dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar. No. Directo. Personalizado. Tiene su tarjeta el adulto mayor y él va a ir a una sucursal bancaria. Les anuncio también porque no hay cobertura, es decir, no hay sucursales de los bancos en todos los pueblos, pero dejaron, hablando de lo que se llevaron y lo que dejaron, dejaron un banco pequeñito que se llama Bansefin. Ese banco se va a convertir en el Banco del Bienestar y va a tener sucursales en todos los pueblos del país. Y a través de ese banco y también de otras instituciones, bancos particulares, se va a poder cobrar el apoyo, la ayuda con la tarjeta. Repito, los adultos mayores van a recibir desde el primero de enero 1,274 pesos mensuales. ¿Cuánto reciben ahora? Como 1,100 pesos cada dos meses. ¿Qué dijimos que iba a ser el doble? Se va a cumplir. Desde enero, todos los adultos mayores. En Morelos. También le va a llegar este apoyo a jubilados, a pensionados del ISSSTE, del Seguro. Todos los niños, niñas con discapacidad, todos en Morelos, van a tener también su pensión. Todos. Igual que los adultos mayores. Vamos también a apoyar a los jóvenes, el compromiso que tenemos. Hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Todos los jóvenes desempleados van a ser contratados y se les va a pagar un sueldo mientras se capacitan para el trabajo. Van a estar trabajando en la construcción, en las tiendas, en las empresas, en el campo. Se les va a pagar un sueldo de 3,600 pesos mensuales a todos los jóvenes que no tengan trabajo. Los que están estudiando en primaria, secundaria, en educación básica, ¿se acuerdan ustedes de ese programa de Prospera? Que ya ahora se convierte en becas para el bienestar. Va a seguir existiendo ese programa, nada más que va a cambiar ya la modalidad, ya no va a manejarlo
la Secretaría de Desarrollo Social, que ya no va a existir, ahora va a ser la Secretaría de Bienestar, va a manejar este programa para que no haya manipulación, que no se condicione a nadie, porque somos libres. ¿Se acuerdan cómo le hacían? Si votas por este partido, te doy. Si no, no te doy nada. Eso ya se acabó. Nada de condicionar los apoyos. Bueno, por eso ese programa lo va a manejar la Secretaría de Educación Pública. Van a entregar las becas a las madres de familia, lo que le corresponda. Y todos los que estudien preparatoria, aquí en Morelos y en el país, todos, es universal, van a recibir 800 pesos mensuales, un apoyo para que no abandonen la escuela, porque es la edad de la adolescencia, la de la preparatoria, es donde hay más riesgos y es también donde hay más deserción escolar. Entonces, no queremos que los jóvenes, por necesidad, porque no tienen para el camión, porque no tienen para un refresco, para comer algo, abandonen la escuela. Es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Por eso, becas a todos los estudiantes de nivel medio superior. Y los que estudian en la universidad, de familias de escasos recursos económicos, su beca mensual, 2,400 pesos, van a recibir mes con mes. Y así, muchas otras cosas. Vamos a resolver el grave problema de salud, porque están en el abandono los centros de salud, las unidades médicas rurales, los hospitales. En muchos casos, ni médicos, ni medicamentos. Eso que llaman seguro popular es pura demagogia. Eso ni es seguro, ni es popular, porque ni siquiera hay medicinas en los centros de salud. Vamos a poner orden en todo lo que tiene que ver con la salud. Fíjense cómo manipularon. Hicieron creer que el problema era la educación. Grave problema el de el país, porque está muy mal la educación. Sí, desde luego, está mal la educación. Pero esto fue un plan que impusieron desde el extranjero con las llamadas reformas estructurales. Y se fueron en contra de los maestros a desprestigiar al magisterio, como nunca había sucedido. ¿Cómo va a haber una verdadera reforma educativa sin el maestro? ¿Quién es el que enseña en la escuela, en el aula? La maestra, el maestro. Se dedicaron a desprestigiar a los maestros, a decir, unos flojos, revoltosos, no dan clases, no trabajan. Muchos le creyeron a esa propaganda para imponer la mal llamada reforma educativa. Bueno, mañana precisamente voy a enviar ya el proyecto de iniciativa de ley para cancelar la llamada, mal llamada reforma educativa. Y vamos a mejorar la educación. Pero hago esta referencia porque aunque parezca increíble, está peor el sistema de salud que el sistema educativo. Nada más que como no estaba en la agenda de los organismos financieros internacionales, nadie habló de la crisis del sistema de salud. Y claro que tenemos que evitar el ausentismo de los maestros, que asistan los maestros a las escuelas y que vayan los niños alimentados para que puedan asimilar el conocimiento. Y que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar. Claro que eso es muy importante. Pero imagínense si no hay médicos, si no hay medicinas, se muere la gente. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Han crecido las enfermedades curables como nunca.
en nuestro país, porque se abandonó todo el sistema de salud. Eso se va a resolver. Vamos a atender el problema, porque ahora está totalmente fraccionado. Por un lado, el Seguro Social. Por otro lado, el ISSSTE. Por otro lado, la Secretaría de Salud, el gobierno federal. Pero también los gobiernos estatales. ¿Qué no podemos hacer? Un sistema de salud integral para que el que se enferme tenga derecho a ser atendido y tenga derecho a medicamentos gratuitos. Pues hacia allá vamos, a que haya un sistema de salud eficaz. Nos va a llevar un tiempo, pero lo vamos a lograr. Vamos a tener un sistema de salud pública como se tiene en Canadá, como se tiene en el Reino Unido, como se tiene en los países nórdicos. Salud gratuita, el derecho a la salud que ya está, además, consagrado en la Constitución, en el artículo 4, nada más que es letra muerta, no se cumple. Muchas cosas se van a llevar a cabo. Yo repito, vamos a cumplir con este compromiso de apoyar a los damnificados. Es algo que hacemos no solo por nuestra obligación como gobernantes, lo hacemos por convicción, por humanismo, y vamos a estar siempre con ustedes. Vamos a apoyar al pueblo, vamos a llevar a la práctica esa frase que no es solo cristiana, que viene de tiempo atrás, que es una frase que concentra todo lo que debe de ser el humanismo, la fraternidad. Vamos a llevar a la práctica el amor al prójimo. Vamos a fomentar mucho la solidaridad, la fraternidad verdadera. Por eso celebro que las organizaciones de la sociedad civil estén ayudando. No solo es el gobierno. Desde luego, hay que reconocer, sobre todo en los momentos difíciles, cómo apoyaron los soldados y los marines. Por eso, no hay que ver las cosas a la ligera. El soldado es pueblo uniformado y es cosa de orientación. Nos van a ayudar mucho los soldados y los marinos a atender el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Es un giro, porque ahora atienden lo relacionado con la seguridad nacional, la seguridad interior, el ayudar en casos de emergencia, aplicar el DN3, pero también necesitamos el apoyo en seguridad pública. Por eso, sin andarme por las ramas, estoy proponiendo una reforma a la Constitución para que el Ejército y la Marina y la Policía Federal nos ayuden y se pueda crear una Guardia Nacional para que haya paz y haya tranquilidad en nuestro país, en Morelos y en todos los estados de la República. Y además de estas instituciones, la sociedad civil. Aquí me consta que en Jojutla, en Morelos, las iglesias evangélicos, las iglesias de todas las denominaciones, la Iglesia Católica, los libres pensadores, los comerciantes, los empresarios, las organizaciones civiles, todos ayudando. Y desde luego, la misma gente, porque la solidaridad que hay en nuestro pueblo es
extraordinaria, es única. Puede ser que se trate de una familia humilde que está para que le den y sin embargo lo poco que tiene lo entrega a otro cuando lo necesita. Ese amor al prójimo, esa fraternidad es de nosotros. Esa es una fortaleza. Son valores que tenemos, valores culturales, morales, espirituales. Entonces, toda esa solidaridad verdadera, toda esa fraternidad es la que vamos a utilizar como palanca para sacar adelante a nuestro querido México. Nos vamos a seguir encontrando, vamos a seguir trabajando, la sociedad, el gobierno, vamos a seguir trabajando unidos con el gobierno del estado de Morelos. Cuauhtémoc Blanco va a contar con nuestro apoyo, con nuestro respaldo. No está solo. Y llamo a la unidad. Lo voy a seguir haciendo, siempre. Nada de pleitos. Tenemos que unirnos. La patria es primero. No puede haber algo más importante que sacar adelante a nuestro país, sacar adelante a nuestro pueblo, ayudar todos a enfrentar el grave problema de la pobreza y de la desigualdad que padecemos en el país. Y vamos a resolver el problema también de las universidades públicas. Nada más ya se los dije allá en Cuernavaca, y se lo repito ahora, con todo respeto, vamos a seguir apoyando, pero cuentas claras y chocolate espeso. Porque no es nada más dame y dame y dame y quiero más.